¿Cómo te va, Diego? Buenas noches y también a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de esto que tengo acá en mis manos. ¿Qué ¿Cómo es? Llego a obtener esto? Papel. Algo que pensé que hablaba de lo que estaba escrito. No, el papel propiamente dicho. Claro, el papel propiamente dicho, ¿no? Y cómo se obtiene el papel a partir del bagazo de la caña de azúcar. Vamos a ver si podemos ir compartiendo ya unas imágenes como para hacer una introducción sobre este tema. Bueno, ahí estamos visitando la planta, estamos justamente con el responsable de lo que es la calidad de papel de Ledesma y también con Tatiana Sánchez de Relaciones Institucionales de la empresa, ¿no? Es una gigante fábrica, la planta, ¿no? Inmensa. ¿Sabes cuánto tiene el predio? Y mide? Debe tener más o menos unos 100 metros aproximadamente. Por 100, claro, un mínimo. No, 100 por, debe tener unos 30 metros aproximadamente. Solo la donde se hace. Solamente papel. La planta de papel. Ahí está viendo el bagazo. A partir de eso, cuando vos vas a Ledesma, a la mano derecha, si es que vas de acá, vas a ver que hay esa montaña, ¿viste? Que está ahí al costado. No sé si fuiste alguna vez a Ledesma. Sí. Toda esa montaña que vos ves ahí, ese es bagazo. Eso es también parte de la caña de azúcar. Porque la caña de azúcar, ¿qué es lo que hace la empresa Ledesma? Utiliza la parte del bagazo para hacer papel, pero también la empresa Ledesma de la caña de azúcar que utiliza para hacer alcohol, para hacer el azúcar, la sacarosa propiamente dicha, utiliza para hacer jugos, utiliza también para hacer bioetanol, es decir, que le da una utilidad total a la producción de la caña de azúcar y además también lo que recoge del campo, porque no es lo que nosotros típicamente conocemos que va, quema los cañaverales y ahí van y hacen la cosecha. En este caso es totalmente distinto, porque lo que hace la empresa es, además de hacer la cosecha, todos los restos de las hojas que salen se separan, se arman en distintos fardos y después esto se utiliza obviamente también como energía. Te doy una idea para que más o menos vayas entendiendo de todo lo que significa la empresa Ledesma y todo lo que utiliza de energía. Todo el predio y además toda la estructura de la empresa consume la misma cantidad de energía que la capital jujeña. Para que vos tengas una idea de la magnitud de la empresa de la que estamos hablando, por eso ellos hacen, inclusive tienen energía propia, le compran muy poca energía, digamos, a la provincia. ¿Ese de casco azul eras vos o no? Yo estaba ahí acompañado porque hay que estar con los cascos, con todas las medidas de seguridad. Ahí estamos justamente con el responsable de calidad de papel de Ledesma, Juan Van Gelderen. ¿Cuándo fueron, Carlos? ¿Fueron con el equipo de canal? Estuvimos ayer durante toda la mañana. Recorrer la planta nos llevó casi 2 horas aproximadamente para ir conociendo con todos los detalles, pero nosotros tratamos de resumir lo más importante para que ustedes entiendan realmente cómo es la producción de papel. Voy a insistir, con eso que usted ve al costado del ingenio, cuando va por acá por la ruta, bueno, eso es bagazo. O es fibra de caña de azúcar, y con eso se obtiene lo que yo tengo acá en mi mano. El rema de papel que... Por supuesto hay que hacer todo un proceso. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Entonces el responsable de la parte de calidad de papel de la empresa Ledesma, en este primer tramo, ¿no? De la nota, donde nos habla sobre todo de esto para ver cómo tener la materia prima. Vamos. Está a nuestra espalda, que es la fábrica en donde convertimos la fibra de caña de azúcar, el comúnmente llamado bagazo, en pulpa y después siguiendo hacia adelante en el proceso, haciendo la fabricación del papel y convirtiendo ese papel en producto orientado al usuario. Lo que se ve allá al fondo es nuestra pila de bagazo, que se arma durante la zafra. Como nosotros es un proceso continuo, el nuestro, se almacena bagazo durante la zafra azucarera, que son 6 meses entre mayo y noviembre cada año. Durante ese periodo nosotros almacenamos la fibra de caña de azúcar, el bagazo para hacer papel durante todo el año. Justamente ahora, por la época en la que estamos, prácticamente cerca de finalizar la zafra, está en la pila en su máxima expresión.
La digestión convierte el bagazo en pulpa. Lo primero que hemos visto es la producción de esa pulpa que se llama pulpa marrón. Esa pulpa marrón depurada es la base para nuestro papel natural, Ledesma Nat. Lo que se hace es, la pulpa marrón es blanqueada en sucesivas etapas para llegar a su etapa final, que es la pulpa o la fibra de caña de azúcar blanqueada, materia prima principal para la fabricación de nuestro papel. Acá estaba viendo, Carlitos hizo la tarea, no sé si el director puede tomarlo con alguna cámara, le pido a Franco. ¿Qué es esto, Carlos? Ahí está. Esto bueno, es todo, todo lo que explicaba recién el responsable de la calidad de papel de Ledesma, ¿no? Lo que tenés en la parte superior es lo que vendría a ser el bagazo. Todo eso se va transformando hasta llegar a lo que vos ves, lo que es la pulpa blanca. Viste que él mostraba, dice, fíjate, esto es marrón, es más claro, más claro, más claro. Bueno, eso viene a ser la pulpa blanca, viene a ser la materia prima. Sería este de acá, ¿no? Ahí está. Acá no está bueno, tan blanco todavía. No, todavía no, porque va haciendo todo ese proceso de la pulpa. ¿Eh? Pero arrancaste con qué? Con el tema del bagazo. Sí. O sea, este es un muestrario. Todo, acá está sintéticamente todo lo que mostró Juan Valdejere, que es el responsable de este sector, de la empresa Ledesma, bueno, está resumido en esto. Ahora ya vamos a ver la segunda parte, cómo esta pulpa, fíjate esto que vos tenés ahí en tus manos, sí. Se va transformando, porque la mayor parte de esa pulpa tiene agua. Y entonces vas a ver cómo explica justamente el responsable de toda esa transformación ya para obtener lo que son unos tremendos rollos que vas a ver. Qué pulso tuve, ¿no? Me la banqué bien. No, sí, la verdad. Y que después, bueno, ya van en las otras etapas, así que vamos a ver toda esa etapa hasta llegar a obtener lo que tenemos acá en la mano. Y hacen cuadernos, ¿no? Después yo te voy a contar, cuando ya veas vos, esos popes se llaman, son como unos cilindros tremendos que pesan entre 150, 200 kilos aproximadamente, ahí estamos viendo. Todo eso después se hace en el rollo más chico y una parte es la que se manda a San Luis. Y otra parte es la que obviamente se utiliza para hacer los remas ahí en la empresa Ledesma. Qué maravilla cómo el bagazo que veíamos al principio termina siendo eso, ¿no? Fíjate, ahí nos va a contar el responsable de la empresa Ledesma. Dale. Esto está preparado, por supuesto, en forma continua. Se alimenta un equipo clave que se llama caja de alimentación. Ahí, esa suspensión fibrosa y de componentes constitutivos de lo que van a ser la hoja de papel, se alimenta por un labio, sale como un chorro proyectado sobre la tela, que es la máquina de papel. Ese chorro que sale por un labio perfectamente calibrado, sale de una forma tal como si fuera el avión aterrizando en una pista. De ahí empieza todo el proceso que fundamentalmente es quitar el agua a esa suspensión fibrosa mientras se va formando la estructura de la hoja de papel. Este es el producido de la máquina de papel. En el argot papelero se llama pope. En el caso nuestro tiene aproximadamente 3,80 metros de ancho y un diámetro que llega hasta aproximadamente 2 metros de diámetro. Con un peso de ese pope del orden de las 14, 15 toneladas. Ese pope después da origen en una bobinadora, a bobinas que van a seguir adelante en el proceso de fabricación hacia lo que se llama el sector conversión. La máquina de papel y conversión integran en la fábrica una sección, una planta que se llama departamento papel. En esta sección lo que se hace es dar mayor valor a los productos de bobinas, convirtiéndolo en productos orientados hacia el usuario, como son papel de oficina, las resmitas comúnmente llamadas, hoja para la industria gráfica o bobina para clientes que todavía van a ser algunos otros productos finales. A mi espalda, una de las líneas para producción de papel de oficina, lo que llamamos comúnmente resmita. Es una línea, como verán, continua, en la que se procesan las bobinas y son cortadas a formato final
a través de cuchillas circulares y unas cuchillas transversales que van cortando en forma continua para conformar la pilita de hojas que va a ser la resmita, que en forma automática es embalada, se detiene un instante esa pilita de hojas, es embalada y acto seguido sigue hacia la línea de acumulación y de formación de lo que va a ir contenido, lo que va a estar contenido en la caja, que también en forma automática es cargada de acuerdo a lo que fuera el pedido. Si son de 10 resmitas, caja de 10, o si son resmitas de 5, que son más usados muchas veces en oficinas para el manipuleo, algo de cajas más livianas. Bueno, qué impresionante, Carlos, realmente. No se habla tanto de la revolución industrial, de la automatización del trabajo. ¿A cuánta gente da trabajo esta planta? Y a pesar de estar todo automatizado y que tiene más de 50 años de vida esta planta, hay que decir que trabajan cerca de 550 personas. Mirá. A pesar de, porque hay tres turnos, la planta trabaja los 365 días del año, salvo alguna situación donde haya que reparar alguna maquinaria o algo por el estilo. Pero después el trabajo son las 24 horas del día y todo el año. Y por eso es que uno dirá, pero bueno, está bien, se hace la zafra que va de abril a noviembre. ¿Y cómo hacen con el tema del bagazo? Bueno, por eso acopian bagazo para tener en buena cantidad, para que no le falte durante todo el año. Y fíjate esos popes, lo que son inmensos. Y por eso yo te decía que hemos visto de cómo del bagazo se termina transformando en esto, que es el papel, el remitas. Y esa rema, bueno, remita, como decía ahí el encargado, se exporta, tengo entendido, ¿no? Se exporta a los países limítrofes. Chile, Bolivia, Paraguay, ahora se está exportando Uruguay. Y también se exporta a Estados Unidos. Inclusive cuando se hace una toma general, vamos a poder ver que en los depósitos están las cajas preparadas para los Estados Unidos. Tiene un mercado en Estados Unidos, también están exportando limones, ¿no? Primera empresa en Jujuy. También exporta limones y además también empezó a exportar este tipo de productos, y que además quieren exportar también todos los productos orgánicos, lo que vos hacías referencia, que vendría a ser la hoja de papel, pero de color natural. Lo que sí se hacía en San Luis, y que por un motivo de reestructuración la empresa no va a empezar a hacer toda la producción en Ledesma, son los cuadernos más chicos que vos ves, esos cuadernos típicos, ¿no? Característicos que Gloria, por ejemplo, para dar un nombre, son esos tipos de cuadernos y de carpetas y también de hojas que vos encontrás en cualquier librería, ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias, completísimo como siempre, excelente. Hasta luego.